nuevo, no olviden suscribirse, comentar, dar like y vean, hoy venimos con la hada invierno. Esta es una hada de Pep Català, de Little Elfos. Y vean, ella es de los elfos más pequeñitos, es Little Elf. Y bueno, ella es de 28 centímetros, es una elfa muy pequeñita. Y ella es original, aquí está su caja. Como dice en su caja, ella es un artículo que es para mayores de 14 años porque no es un juguete, este es un artículo de colección. Verán que la caja está un poco maltratada, pero es porque ella, yo básicamente la adopté. Una señora las tenía y bueno, decidió buscarles un hogar a sus elfos, me contactó y inmediatamente fui por ellos. Sí, ella se la compró a una señora de Reynosa. Y pues está súper linda, vean su cabello, el cabello de invierno es azul. Ella trae sus alitas así como de iridescent, como que, como tornasol. Y ella en su piernita dice Anton 96. So, ella es una elfita de hace muchísimos años. Es antigua y vean su vestidito, es verde, trae como un velito, trae su etiquetita de elfos. Y pues sí, está súper bonita. Vean sus dientitos, me encanta su cara, tiene una cara muy bonita. Y bueno, ella es la hada invierno y es una de las hadas de las cuatro estaciones. Y como verán, sus ojos son azules. Me encanta ese detalle que sus ojos, sus alas y su cabello son en azul. Vean, les quería mostrar. Se dice que lo que es Puck, el elfo Puck, y la hada invierno son hermanos. Como verán, tienen el mismo molde de cara. Entonces, sé que hay gente que dice que no son hermanos. Ella es una hada, él es un elfo y no son hermanos. Pero también hay quienes dicen que sí. Sinceramente, yo la verdad no estoy segura, pero sí son muy parecidos. Pero podría ser que simplemente él es el molde igual y nada más los pintaron diferentes. Pero están preciosos los dos. Y bueno, decidí que me iba a traer a mi hada invierno de paseo, así que nos vinimos de paseo. Me encanta traer mis elfos aquí porque es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Y bueno, estando aquí, toqué algo entre su ropa y dije, ¿qué es esto? Y vaya sorpresa que me llevé cuando dentro de su vestido traía esta notita. ¡Vean qué ternura! Y vean lo que dice la nota. Hola, mi nombre es Morita y fui el primer ser mágico de mi mamá. Soy hada invierno y soy antigua. Fui de las primeras en salir en el mercado. Mamá ha decidido que me espera un nuevo hogar lleno de amor y de magia. ¿Y por qué no? En Estados Unidos. Cuídame y quiéreme mucho como lo hacía ella. Gracias por mi nuevo hogar. ¿Qué les parece? De verdad que me dio muchísimo gusto. Sentí bien bonito de leer esa cartita, esa notita de parte de su mami, su primer mami. Se me hizo precioso y bueno, de hecho sí, prometo cuidarla muchísimo a Morita, bueno, porque ella pues es la hada invierno, pero por lo que dice la nota, la bautizaron como Morita en su antiguo hogar. Así que pues le vamos a dejar el nombre de Morita en mi casa también. Y bueno, ahora vamos con la leyenda de hada invierno. Y dice, hada de invierno. Los pájaros comienzan a ocultarse, los rayos anaranjados del sol y las hojas color café del otoño dan un paso a un olor peculiar, huele a lluvia y tierra mojada, comienza a hacer frío y a caer la nieve, llega el invierno y yo vengo con él, espolvoreando con el abrir y cerrar de mis alas esencia a manzana y canela. Pronto, pronto, corre, corre, el invierno ha llegado, salgamos al campo y disfrutemos del fin de año. Pero sí, me encanta la hada invierno, está preciosa, yo no sé, me da mucha felicidad verle su cara es como súper risueña, esa sonrisa, yo creo que nada más de verla te llena cualquier habitación, a mí la verdad me trae mucha alegría con simplemente verla, me parece que es una hada muy muy bonita y me encanta su cabello, no sé, creo que ella en mis días tristes nada más con verla me voy a poner feliz. Porque, pues, ¿cómo no voy a ponerme feliz viendo esa carita? ¡Vean eso! Súper linda, súper juguetona, vean esa carita. Súper pícara. Bueno, mis hermosos, los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Los dejo con un poquito más de video de mi hada invierno. Los quiero, cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Y déjenme saber en sus comentarios qué les pareció el hada invierno.